señor. Ah, buenas, ¿cómo está? Regáleme una fresita con crema, por favor. Con mucho gusto. Mi mamá. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debo? 2,000 pesos. Pues. Muchas gracias. Estoy bien, gracias. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Dame un juguito, por favor. Con mucho gusto. Caballero. Gracias. Con gusto. Que ser muy marica o tener muchos huevos para estar aquí sentado como si nada. Están ofreciendo 7 millones de dólares por tu cabeza y vas acá sentado como un berraco turista. Está igualita Che Guevara. Es bonito, mijo. ¿Vos qué fue? ¿Que te tragaste al Che Guevara o qué? ¿Qué? ¿No me extrañabas o qué? Ayer cumplí 44 años. Güey, puta, ¿cómo estás de viejo, Pablo? Muchas gracias, Gustavo. Se sabe que César invadió la Gran Bretaña cuando tenía 44 años. Él perdió el poder varias veces, pero siempre lo recuperó. Nunca dejó que nada lo derrotara. Es que ese gran marica tiene un ejército en el hijueputa, ¿o no? ¿Te acordás que siempre dijimos que si la cosa se ponía muy jodida, nos metíamos a la selva? Y nos uniríamos a la guerrilla. Tata quiere que me entregue. Tata es una mujer inteligente, Pablo. Te quiere como un hijo de puta. A lo mejor es una buena idea. Entregas, te metes a la cárcel, aprovechas para descansar, para pensar, para reestructurar todo el negocio. Y el día que se te dé la gana te escapas. La leyenda crece. Y eso fue lo que me dijo ella. Vamos a dejar de hablar tanta mierda, ¿sí? Nosotros somos bandidos, Pablo. ¿Qué o qué? ¿Qué pensás? Yo pienso que todo se fue para el carajo desde el día en que usted se fue. Si es que sí me extrañas, hijo puta. Todos los putos días de mi vida, mi hermano.